cómo están, amigas y amigos tejedores, soy vilma y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. hoy vamos a tejer estas preciosas flores que se llaman flores mimosa. estas flores crecen en un árbol y bueno, eh, crecen así en ramitas y estos botoncitos así van eh, en cada ramita, no así en conjunto. la información que tendría para darles eh, acerca de esta planta, de esta flor es que esta flor representa, según dicen, magnificencia, elegancia, ternura y amistad, ¿no? Es una flor muy bonita. Y bueno, para tejer estas preciosas flores necesitamos algunos materiales y les voy a dar ahora la lista de materiales. Bueno, los materiales que necesitamos son hilo o lana de color amarillo. Voy a usar este hilo delgadito y, bueno, también necesitamos de color verde, que es del mismo grosor. Si quieren hacer, eh, si no tuvieran así delgadito y quieren eh, hacer con una un poco más gruesa, no hay problema porque simplemente la, las, los botoncitos van a salir un poquito más grandes, ¿no? Como en este caso, miren, aquí tengo estos que los tejí en otro tono, pero miren, este este, este hilo se llama esponja creativa. Bueno, con ese nombre lo conseguiría aquí, que dice, miren, esponja creativa. Y bueno, tejiendo con este, nos sale, miren, al aspecto de las flores, que las flores, estas flores mimosas, en realidad son así todas despeinaditas. Pero miren, salen un poco más grande a estas, ¿no? O sea, no hay problema si es con, con una lana o hilo un poquito más grueso. Claro que no van a usar esos muy gruesos que son de. para tejer, por ejemplo, un abrigo, porque si no saldrían ya las bolas muy grandes. Las, la, los, ¿Cómo se llaman? los botoncitos. Bueno, entonces les decía acerca de este hilo, ¿no? Que este hilo tiene, o lana tiene, um, está indicado para tejer con crochet de 2,75 milímetros. Y vamos a usar aquí uno de 2 milímetros, un crochet de 2 milímetros. Después necesitamos alambre. Yo voy a usar este alambre que tiene 6 milímetros de grosor, pero eh, aquí corté. 40 centímetros y los do lo doblé en la mitad, o sea, en total así doblado son 20 centímetros. Después, otro pedacito no para si quieren hacerle una, una ramita como este que tiene. Ven, tiene dos dos ramitas. Voy a hacer esta pequeña de aquí. Hay 16 centímetros, doblándolo. Son 8 centímetros, o bien pueden usar este alambre que es para flores. Este alambre, bueno, este ya me vino forrado. Este alambre mide un milímetro de grosor. Con este alambre hice esta, esta, perdón, esta, esta flor. ¿no? Es un poco más duro y un poco más grueso. Y las otras las hice con este alambre doblado, ¿no? Que es el alambre de 6 milímetros. Eh, mm, no, 0,6 milímetros. Y el doblado, miren, me gusta más porque es más flexible y podemos doblar las hojitas o la. La flor a la forma que necesitemos. Después necesitamos una tijera, la aguja de calcet, ya les dije, el alambre. Necesitamos goma. Voy a usar esta goma. O bien pueden usar una goma universal o si quieren la silicona de pistola. ¿No? Entonces, bueno, estos serían los materiales y vamos a comenzar entonces haciendo las flores. La cantidad de botoncitos que, que vamos a tejer, bueno, puede ser aquí, por ejemplo, para esta ramita tejí 14 de estos botoncitos. Para esta otra, miren, aquí tengo solo 8, 8 botoncitos: 2, 4, 6, 7, 7, 2, 4, 6, 7 botoncitos. Y acá 2, 4, 6, 8, 10, 12 botoncitos. Entonces, la cantidad, si quieren más larguito, bueno, tejen 14, 16 botones, ¿no? O si quieren para las ramitas más pequeñas, entonces tienen que tejer menos cantidad, unos 6, 7, 8 botones. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, para tejer la flor, las flores, vamos a usar lana, la lana o hilo de color amarillo. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así. Luego aquí vamos a tejer. 9 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. 9 cadenas. Luego cogemos doble lazada y vamos a retroceder acá hasta el quinto, hasta la quinta cadena. 1 2 3 4 5. En esta quinta cadena vamos a tejer un punto doble alto pero sin terminar, nos quedamos ahí. Luego otro punto doble alto, pero sin terminar, ¿no? Pasamos una vez, dos veces y nos quedamos con este último, esta última hebra. Luego otra vez, este sería el tercero. Pasamos una vez, dos veces y nos quedamos con la última hebra. Y un cuarto. Punto doble alto sin terminar, es decir, pasamos una vez, dos veces y nos quedamos con la hebra. En total, tenemos ahora cinco hebras en el crochet, las atravesamos y nos vamos acá a la misma cadenita donde hemos tejido todo y ahí hacemos un punto deslizado. Bien, entonces estaríamos terminando así una de las de los botoncitos de las flores. Luego vamos a tejer la siguiente. El siguiente. Entonces empezamos a tejer acá otra vez nueve cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Nueve. nueve cadenas. Cogemos doble lazada y nos vamos acá, retrocedemos hasta la quinta cadena, 1 2 3 4 5. Aquí en la quinta cadena introducimos el crochet y tejemos este punto alto doble sin terminar, ¿no? Nos quedamos ahí. En total son cuatro uno todos tejidos dentro de la misma cadena. 1 Dos, dos. Otra vez doble lazada. Una vez. Dos veces. Y nos quedamos aquí con el, la última hebra. Tres. Ya tendríamos tres. Más la cadena inicial. Podemos decir cuatro. Entonces en total serían cinco, ¿no? Doble lazada. Nos vamos acá otra vez al, a la cadenita. Y tejemos el cuarto punto doble alto sin terminar. ¿No? Entonces tendríamos acá los cuatro puntos dobles altos más la cadenita inicial. Luego cogemos y atravesamos todo esto. Así. Luego nos vamos aquí a la cadenita donde tejimos todo. Y aquí hacemos un punto deslizado. Y entonces ya tendríamos acá el segundo botoncito. Luego nuevamente uno. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 cadenas que no estén sueltas, no que estén así a un a una tensión normal, podríamos decir, y empezamos a tejer nuevamente el botóncito. Miren qué fácil es doble lazada, nos retrocedemos acá hasta la quinta cadena, 1 2 3 4 5. Y aquí en esta quinta cadena tejemos nuevamente los cuatro puntos altos sin terminar. Así. Una sacada, dos sacadas y nos quedamos ahí. Doble lazada en el mismo, en la misma cadenita volvemos a tejer el segundo punto doble alto sin terminar. 1 y dos, ya tenemos ahí tres lazadas. Luego acá nos tocaría el tercer punto alto, doble alto sin terminar, ¿no? Que sería acá. Sacamos una vez, sacamos dos veces y acá nos queda, ya tenemos cuatro hebras en el crochet. Nuevamente doble lazada y nos vamos al mismo lugar, a la misma cadenita y tejemos el último punto doble alto sin terminar y ahora tenemos nuevamente cinco lazadas cinco hebras en el crochet las atravesamos nos vamos aquí donde tejimos toda la cadenita donde hemos tejido todo y hacemos un punto deslizado y aquí tendríamos ya la tercera el tercer botoncito entonces nuevamente uno dos tres cuatro cinco 6, 7, 8, 9 cadenas y volvemos a tejer lo mismo. Entonces vamos tejiendo así en total. Vamos tejiendo aquí, por ejemplo, tengo ya avanzado que tejido. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aquí tengo 13 de estos botoncitos. Miren, así es como quedó al final. ¿No? Entonces ya estarían listos. Esta es la parte, el último botoncito que tejí y aquí está la parte inicial donde tejimos las cadenitas. ¿no? Entonces, tejemos así: este, bueno, este, este, como voy a hacer aquí con la, con la ramita, así. Entonces, aquí voy a tejer, tal vez, unos seis, seis de estos botoncitos. Entonces, nos faltaría acá tres más. Entonces acá nos vamos al cuarto, ¿no? Cuarto botoncito. Entonces tejemos así, eh, hacemos dos lazadas, cogemos dos lazadas y nos vamos acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos vamos acá al quinto, a la quinta cadena. Y tejemos acá los cuatro puntos dobles altos sin terminar. Uno. Dos. Tres, dos lazadas y acaba el cuarto todo tejido dentro de una misma cadena ¿no? entonces al final tenemos acá cinco eh, de estos lazadas o cinco hebras en el crochet las atravesamos y nos vamos acá a donde hemos tejido todos los puntos ¿no? en esta cadenita acá y hacemos un punto deslizado unimos con punto deslizado y nos queda aquí ya la bolita miren la aquí los botoncitos entonces ya tendría aquí cuatro nuevamente una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cadenas y volvemos doble tejemos eh, cogemos doble lazada y nos retrocedemos hasta la quinta cadena y volvemos a tejer los botoncitos entonces como les dije este es para el pequeñito entonces les dije acá tejemos seis no seis botones nos faltaría acá dos más y ya está y con este otro luego tejen otro no de la misma forma pero tejen más botoncitos acá en este caso dos cuatro seis ocho diez doce trece trece o catorce pueden tejer no o tres bueno si no hagan los trece como como hice yo entonces luego vamos a continuar haciendo eh, formando la, la flor, la, el tallo, la flor, y pero primeramente te, te, terminamos de tejer los botoncitos y vamos a tejer la hoja. Ahora vamos a tejer las, las hojas. Para esto vamos a coger el hilo verde y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado, así luego vamos a tejer 18 cadenas.

Para esto, entonces empezamos. Cogemos acá, nos saltamos este, esta primera cadena, y en esta segunda vamos a tejer un punto deslizado, así ¿No? entonces, esta es la puntita de la hoja. Luego nos vamos a deslizar a la siguiente cadena, así y en esta siguiente cadena, vamos a tejer tres cadenas: dos y tres. Luego nos vamos acá, nos saltamos la primera y nos vamos acá a la segunda y tejemos un punto deslizado. Luego aquí en la tercera tejemos otro punto deslizado y en esta cadena donde iniciamos a, a, a tejer, donde iniciamos esta, esta, esta ramita, podemos decir, en, este misma, en esta misma cadenita tejemos un tercer punto deslizado y entonces ya tendríamos una de las ramitas de la de la hojita luego nos vamos aquí a la cadena siguiente y hacemos un punto deslizado ven entonces así es como va quedando luego aquí vamos a tejer cuatro cadenas una dos tres y cuatro Luego nos saltamos esta y en esta, en la siguiente tejemos puntos deslizados. Uno, en la siguiente dos y en la siguiente cadena tres puntos deslizados. Luego nos vamos a esta cadena donde iniciamos esta ramita y aquí tejemos el cuarto punto deslizado. Entonces tendríamos ya así estas dos ramitas. En estas dos ramitas. Ahora nos deslizamos acá al siguiente a la siguiente cadena. Punto deslizado, y aquí vamos a tejer cuatro, Nuevamente, cuatro de estos de las cadenitas una, dos, tres y cuatro. Y nuevamente nos vamos acá, nos deslizamos. Nos saltamos una y nos deslizamos, ¿no? O en la siguiente. Una, dos y tres. Tres deslizados, ¿no? Y el último acá, el cuarto, en el mismo punto donde, en la cadenita donde empezamos. Así. Y luego nos deslizamos a la, en la siguiente cadenita. Así. Entonces, todas esta estas hojitas son solo en base a cadenitas y puntos deslizados entonces va quedando así no estas es como estas ramitas podría decirse ¿no? que tengo aquí miren entonces así es como va quedando así es como tiene que ir quedando ahora nos tocaría la siguiente entonces nos vamos acá vamos a tejer acá cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco nos saltamos esta primera y en la segunda empezamos a tejer los puntos deslizados uno dos tres y cuatro y un quinto punto deslizado que va en el punto donde aquí en la cadenita donde empezamos ven que está más abiertita ahí ahí va el quinto y nos deslizamos aquí a la siguiente cadena, y entonces miren así es como va quedando. No estamos haciendo la mitad de la de la hojita. Esta parte luego nos va a tocar hacer la siguiente parte que es la de acá. Entonces, ahora vamos a la siguiente. Ahora nos tocaría nuevamente una de cinco cadenas. Entonces nos deslizamos acá y acá hacemos la de 5 cadenas. 1 2 3 4 y 5. Nos saltamos esta primera cadena y en la segunda de acá empezamos a hacer los puntos deslizados. 1 2 3 y 4. Y el quinto punto aquí aquí donde empezamos. Y ya está. Luego nos deslizamos acá nuevamente a la cadena donde estamos tejiendo, al centro de la de la hojita, podríamos decir, ¿no? Y ya. Nos deslizamos y ahí está. Miren. Ya tenemos cuántas ramitas. Dos, cuatro, cinco ramitas tejidas. Fáciles. Ahora vamos a tejer una de seis. Entonces nos hemos deslizado hasta ahí. Y ahora aquí tejemos una de seis. Una, dos, tres. 4, 5, 6 cadenas, 6 cadenas nos saltamos la primera y nos empezamos a, aquí a deslizar en las en las siguientes cadenas, 1 a ver, no, puedo ver sin lentes ya, dos. 3 4 5 y la sexta, la sexta vez que nos deslizamos sería aquí en donde empezamos, ven que está más abiertita acá esta cadena, y ahí es donde terminamos haciendo las, el sexto deslizado, ¿No? y luego nos deslizamos acá. Esta es la cadena principal, no, la que está en el medio. Entonces, en esta cadena, en la siguiente acá, nos deslizamos, hacemos un punto deslizado, no. Entonces, así es como va quedando. Ahora nos tocaría hacer acá. Tenemos hasta hasta aquí hemos hecho seis cadenas, no, para estas ramitas. Seis cadenas en esta última y ahora en esta siguiente vamos a tejer. Nos tocaría ¿verdad? nos tocaría nuevamente seis cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nos saltamos la primera y en la segunda empezamos a hacer los deslizados: 1, 2, tres. 4 5 Y aquí en este en esta cadenita de acá el sexto punto deslizado. Y nos deslizamos aquí de la, a la cadenita principal en el siguiente en la siguiente cadenita acá hacemos el punto otro punto deslizado. ¿No? entonces miren así va quedando luego aquí vamos a tejer una de siete pero para esto nos vamos a deslizar acá una vez más en la siguiente cadenita ¿no? entonces acá vamos a dejar un espacio y aquí vamos a tejer 7 cadenitas 2 3 4 5 6 7 y vamos a empezar nos saltamos uno y empezamos a hacer los puntos deslizados 1, acá tocaría el siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos deslizados y el último acá en esta cadenita donde iniciamos. Sería el número 7, y entonces ya tenemos así. Miren, así es como va quedando la mitad de la hojita. Ahora nos tocaría otra de 7, entonces nos deslizamos acá al siguiente a la siguiente cadenita. Y de ahí a la siguiente, aquí nos deslizamos en dos, en una y en dos cadenitas, ¿no? Dejamos o sea, más espacio. Aquí dejamos un espacio vacío, ven. Estas están juntas, y aquí hemos dejado un espacio vacío y acá también un espacio vacío. Aquí tejemos nuevamente siete: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Entonces nos saltamos la primera y empezamos a deslizar. Entonces continuamos. Acá esta es la de 7, ¿no? Llevan 6 y acá nos deslizamos en esta. La, la séptima vez de que nos deslizamos para hacer esta ramita. O sea, esta va en la, en la cadena principal. Luego nos deslizamos acá a la siguiente cadena. Y entonces ahora nos tocaría. Aquí ya nos ya aquí hemos dejado, miren, aquí después de tejer esta de 6 hemos dejado aquí un espacio, ¿no? Una una nos hemos saltado aquí dos veces. O sea, podemos decir que una cadena está libre. Luego tejimos esta de 7, acá también dejamos una libre y tejimos la otra de 7 aquí. Ahora no dejamos nada y simplemente tejemos acá las 6 en la siguiente, ¿no? Nos deslizamos acá para unir este esta ramita y nos deslizamos a la siguiente cadena. Ahora tejemos 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Y saltamos la primera y empezamos a retroceder. Deslizamos, deslizándonos no, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la última, el 6, aquí en el mismo punto donde empezamos. Luego nos deslizamos a la siguiente cadenita acá de la, de la cadena principal. Y aquí vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3. 3, 4 y 5 y ahora nos saltamos la primera y nos empezamos a deslizar acá cuatro veces, no una. dos, tres y cuatro. y una quinta nos deslizamos acá en el punto donde empezamos. la quinta. A ver, que se me quedó acá un hilito. Ya. Entonces, estamos bajando otra vez el tamaño, ¿no? Aquí aumentamos la altura y aquí estamos bajando. Ahora nos deslizamos a la siguiente cadena, aquí. Y aquí vamos a tejer cuatro cadenas: dos, tres y cuatro. Nos saltamos la primera y nos deslizamos acá tres veces: uno, dos y tres, y nos vamos acá a la cadena a la cadena principal, y acá en donde empezamos, nos deslizamos el, la cuarta cuarta vez. ¿no? Son tres aquí y uno aquí en, el, en la cadena principal. Luego nos deslizamos en la siguiente cadena y vamos a tejer acá tres. Una, dos, tres cadenitas. Nos deslizamos acá primeramente dos veces. Una, dos y una última vez acá en el punto donde empezamos. Y ya está. Ahora vamos a hacer otro punto deslizado en el mismo punto y un tercer punto deslizado en el mismo punto. Y entonces ya estamos en el otro extremo de la hojita. ¿Ven? Es fácil en realidad. Y ahora vamos a tejer exactamente como hemos tejido en este lado. ¿No? Aquí 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, aquí 7, 7. 6, 6, 5, 5, 4, 4 y 3. Entonces ahora nos tocaría tejer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Nos deslizamos acá dos veces. Saltamos la primera cadena, nos deslizamos en la siguiente. Un punto deslizado y en la siguiente un punto deslizado. Y una última, un último punto deslizado acá en el punto donde empezamos. Ahí. ¿Ven? Y entonces tenemos acá lo mismo que tenemos en este otro lado. Luego nos deslizamos acá al siguiente punto. Y nos tocaría acá tejer este de 4. Entonces tejemos cuatro cadenas, una 2, 3 y 4. Entonces, como les digo, tejemos exactamente lo mismo que hemos tejido en este lado. Acá nos tocaría la de 4, nos deslizamos a la siguiente cadena, nos tocaría la de 5, luego aquí la de 6, aquí la de 7, y en esta de 7 acá vamos a dejar una cadena, nos, saltándonos una cadena, ¿no? Haciendo dos puntos deslizados, es decir, y acá nuevamente, ¿no? En estos dos de 7 aquí hay un espacio vacío. Entonces, bueno, continuamos. Acá nos tocaría la de 4. Acá la de 5, entonces continuamos y acá otra vez. Miren, acá les voy a compartir este este gráfico, este es de la hoja, ¿no? Para que no se hagan de repente no se confundan. En total tejimos acá 18 cadenas, ¿no? Esta no es cadena, estas acá son cadenas. Entonces, acá nos hemos saltado una y aquí en la en esta de aquí, en, la, en esta tercera cadenita hicimos un punto deslizado. Luego en esta siguiente cadena tejimos tres cadenas, aquí en esta siguiente cuatro y nos deslizamos para unir, ¿no? Luego cuatro cadenas, cuatro cadenas, luego cinco, cinco, ¿no? En las siguientes, en las siguientes seis, en las siguientes seis, aquí nos saltamos, hicimos un punto deslizado y nos saltamos, aquí no hay, es decir, que aquí no hay nada, ese es el espacio que, que está vacío, ¿no? Y luego acá son dos veces siete cadenas, luego acá eh, seguido, seis cadenas, luego cinco cadenas, cuatro cadenas y tres cadenas. Aquí nos deslizamos una vez, dos veces, y llegamos hasta que llegamos a este punto, no, a este otro extremo, a este otro lado de la hoja. Y entonces aquí empezamos nuevamente a tejer exactamente como este otro lado, es decir, aquí tres cadenas, cuatro cadenas, cinco cadenas, seis cadenas, siete cadenas. Acá nos vamos a saltar esta, hacemos un punto deslizado y dejamos este espacio vacío. Aquí tejemos 7 cadenas, otro espacio vacío, o sea, con punto deslizado, ¿no? Luego 6, 6, 5, 5, 4, 4 y 3. Terminamos y con un punto deslizado acá, ¿no? Este es el gráfico para que se guíen cómo hacer la hoja, cuántas cadenas va en cada una de estas 18 cadenas en total, ¿no? Aquí son 18 cadenas. Entonces... Bueno, esto para que se guíen un poco mejor. Entonces, miren, aquí tengo terminada la hojita. Que si se les pasa una de estas ramitas, no hay problema porque ni se va, no se va a notar, ¿no? Porque cuando yo estuve haciendo las la, um, estuve este, um, creando la, la, esta ramita, esta hojita. Entonces, como pone bueno, este, este es el caso, creo. Se me pasó alguna, bueno, no hay problema, ¿no? Porque no se va, no se nota. Entonces, bueno, esta es la hojita y ya les di el gráfico para que se guíen mejor y puedan hacerla. ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con, eh, vamos a armar el tallo, ¿no? Para armar toda nuestra flor. Entonces lo que vamos a hacer primeramente, como vamos a hacer este así con la, con la ramita, esta más pequeñita, entonces primeramente cogemos este alambre del el más pequeño. Y vamos a empezar a enrollar con, la, con el, la lana verde. Entonces lo que hacemos primeramente es poner un poquito de goma en la punta. Un poquito de goma y vamos a empezar a enrollar. Entonces lo sujetamos primeramente. Y empezamos a dar vueltas. Esta parte ya es, es muy fácil también, miren, solamente es darle vueltitas, dar vueltas y vueltas con la lana aquí alrededor del alambre, no que está doblado en dos el alambre, les dije que tenía 16 centímetros y doblándolo son 8 centímetros entonces vamos a enrollar y enrollar y vamos a dejar aquí aproximadamente unos dos centímetros libres dos centímetros o centímetro y medio libre para que eh, porque esta parte vamos a unirla a la, a la rama grande al tallo grande entonces acá ya le echamos la gomita y y aquí hasta aquí enrollamos esta, esta ramita pequeña entonces aquí cortamos y bueno lo apretamos bien para que pegue y entonces ya está lista la ramita pequeña entonces lo que vamos a hacer ahora es enrollar esta esta rama grande está este tallo grande y cuando estemos más o menos por esta altura a ver vamos a ver aquí dejándole como dos centímetros para arriba más o menos por acá vamos a ponerle esta esta ramita pequeña no o si quieren más abajo también no hay problema no, no tiene que ser exacto no o puede ser así más abajo y entonces enrollamos aquí con el con el más largo de los de las de las florcitas de los de los ¿cómo se llaman? este de estos de estos de estas eh, de estas bolitas, ¿no? De estos eh, botones, de los botones. Y esto lo ponemos más abajo y aquí le vamos a enrollar con el más pequeño sobre este. ¿No? Entonces podemos hacerlo así si no. Este más abajo o bien más arriba. Aquí como les dije, dejando como unos 2 centímetros de este, pero primero empezamos a enrollar este hasta llegar a esta altura, que sería vamos a ver en centímetros mejor. Bueno, aquí vamos a enrollar como unos 7 centímetros. Cuando lleguemos a los 7 centímetros, vamos a unir aquí esta ramita. Ya, entonces empezamos con la con la con el tallo. Entonces, miren, aquí ya llegué a donde quiero poner la ramita. Entonces la junto así, miren, las juntamos aquí y vamos a ponerle un poco de goma. Aquí ponemos un poco de goma y así juntas, miren, esta está más grande y esta es la pequeña. ¿no? Entonces aquí juntas empezamos a enrollar. Y continuamos así ven ya está unida miren entonces ya está unida la otra ramita y continuamos enrollando enrollando el hilo ya hasta el final ya hasta aquí al final no al final le echamos aquí un poquito de goma y ya terminamos de enrollar miren así es como queda ¿No? entonces continuamos enrollando hasta el final del tallo ahora vamos a preparar la hoja también tenemos que pasarle con este alambre. Entonces, miren, es un alambre como de tantos centímetros. Este alambre tiene como 13 y medio centímetros. Entonces, vamos a empezar por acá. Esta es la parte que va a ir hacia el, hacia la ramita, hacia el tallo. Y entonces empezamos a pasar el alambre hacia el otro Extremo hacia la puntita de la hoja, ¿No? entonces con calma pasamos hacia el alambre al llegar aquí arriba. Damos vuelta y empezamos a insertar el alambre otra vez para regresar a este lado. No es de ida y de vuelta el alambre. ¿No? Entonces, aquí en la mitad le vamos a, vamos a doblar y va a quedar ya bien sujetada la hoja. ¿No? Entonces, vamos insertando así hasta llegar acá arriba Entonces miren acá tengo ya insertado el, el alambre en la hojita miren de ida y de vuelta no Entonces tenemos que tener así dos los dos alambritos juntos no Entonces es más fácil para que le demos forma a la hoja miren podemos doblarla como como deseamos no y entonces bueno ya está lista la hoja insertada con el alambre que luego lo vamos vamos a unir aquí cuando tengamos unidos los, lo, las flores aquí al, al tallo. ¿no? Entonces ahora vamos a unir las, las flores. Entonces primero a esta parte, a la parte más pequeña, ¿ven? a este alambre más pequeño. Entonces ahora vamos a unir las, esto, las florcitas a este tallo pequeño. Echamos un poquito de goma aquí en la punta cogemos este esta es la, la parte que hicimos la con seis botoncitos no se acuerdan entonces vamos a unir aquí así lo apretamos para que pegue y vamos a echar un poco de goma acá al tallo y empezamos a enrollar a ver. A ver. Ya. entonces nos tiene que quedar uno una flor por cada lado ¿no? entonces enrollamos y vamos acomodando para que tengamos una flor a cada lado, ¿no? Así, así que tengamos una flor para, por cada para cada lado. Aquí nos falta un poquito de goma. Enrollamos. miren, ven, es una flor por para cada ladito, así muy fácil. ¿No? Entonces, nosotros vamos acomodando, le damos aquí vueltitas con esta última parte. Echamos un poquito de goma ahí, lo ajustamos bien y ya cortamos el hilito que sobra. Y lo acomodamos bien que pegue bien. A ver. ¿No? Entonces, miren así es como queda una florcita para cada lado. No, ahora este es el tallo pequeño, ven, es muy fácil. Ahora vamos a hacer con el tallo Mi grande. Acomodamos así esto que esté separado del del otro tallito no entonces acá vamos a echar la goma otra vez en la puntita y cogemos este esta flor de la de arriba y la unimos acá a la puntita del tallo ven así entonces la apretamos un poquito para que pegue Luego vamos a empezar a enrollar esto de la misma forma. Y como es más largo, nos va a salir vamos vamos a usar esta parte más, ¿no? O sea, vamos a enrollar hasta acá más o menos. Entonces empezamos acá echando un poco de goma y vamos enrollando las, las florcitas así. Acá nos tocaría para este lado, vamos acomodando que salga uno para cada lado. Acá nos tocaría para este lado. Entonces vamos acomodando. Acá ya se acabó la goma, le vamos a echar más goma. Y continuamos enrollando y acomodando. Ahora nos tocaría acá. Luego esta viene para este lado. Esta viene para este lado. Y aquí ya nos encontramos con la ramita. Entonces acomodamos ahí y echamos más goma acá, acá no ha pegado todavía. Echamos un poco de goma más acá y continuamos enrollando. Creo que lo hacemos con paciencia, no, si no, yo lo estoy haciendo así rápido para avanzar aquí este con el video, no. Y bueno, entonces ven como les dije esta es más larga y vamos a unir hasta acá. Entonces continuamos enrollando y enrollando. Entonces ya estaríamos acá al final. Y esta parte de la puntita enrollamos ahí y ya está. No solamente un poco, y el resto lo cortamos. Esta tijera no corta mucho, pero como está con goma, no quiero malograr esta tijera. <laughs> bueno, miren. Entonces, miren, ya está lista nuestra ramita nuestra flor, miren, esta es de otra forma, ¿no? Aquí le puse en el medio esta ramita pequeña. Ahora vamos a unir la hojita. Entonces vemos cuál es el lado para afuera, este es el lado para afuera, entonces vamos a coger la hojita y vamos a echar un poco de goma por acá. Cogemos la hojita y la unimos acá. La vamos a poner para este lado así. Y con este pedacito de lana primeramente que está de la hojita, la voy a dar vueltas aquí para que se una. Ya está, miren. Mis manos están con goma y está que se pega todo. Bueno, entonces le damos vueltas, vueltas y vueltas. Bien, podemos cortarlo ahí y si quieren que esté más seguro, pues vamos a ponerle un poquito más de lana y le damos vuelta a todo. Cubrimos toda esta parte que está con la con el alambre no de la hojita y luego ya la acomodamos la hojita y miren así es como queda nuestra flor mimosa le acomodamos bien bonito los las florcitas y miren bien qué bonito solamente aquí nos falta cubrir bien el alambre Ay, Mi dedos están llenos de goma pues cogemos un poquito más de lana. A ver, vamos a ver, vamos a cerrarlo todo de una vez para que terminemos bien. Entonces, cogemos aquí un poquito de lana y vamos a enrollar, vamos a pegar todo. Están pegajosas mis manos por la goma por hacer rápido. Claro que ustedes, como les digo, lo hacen con calma. Entonces, miren, enrollamos acá para cubrir completamente el alambrito que está ahí de la, de la hojita y ya está no lo pegamos bien solo hasta donde necesitemos y ya lo cortamos acá le echamos un poquito de gomita y ya está lo sujetamos bien ahí le apretamos para que pegue y ya está miren miren qué bonita ha quedado esta nuestra flor mimosa y entonces miren, como les decía, pueden juntar con otras, con las otras, si hacen varias, pueden hacer muchas, ¿no? Porque en esta este, esta, esta flor en realidad viene así en, crece en, en montón, ¿no? En cantidad. Y bueno, miren, entonces podrían poner varias juntas y hacer un en un florero, ¿no? Ponerlas en un florero y quedaría muy bonito o tal vez intercalarla con intercalar con flores de otros tipos y bueno miren miren qué bonito quedaron las flores mimosa miren muy bonitas muy fáciles no pero un poquito de calma tiene con calma tienen que hacer la parte final sino que yo lo hice muy apurada y pues miren también tengo mucha goma en, las, en los dedos entonces bueno miren qué hermosas quedaron estas flores mimosas tan igualitas como las reales no bueno entonces este ha sido el tutorial de hoy estas preciosas flores mimosas bueno si les gustó este video denle like, like y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal cada semana tengo nuevos videos con nuevas ideas que pasen un bonito día nos vemos a la próxima con otro nuevo tutorial gracias y chao